just wanna feel feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it, 'cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop work, 'cause we going, you going insane. You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. 'Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have a choice in the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. Man, we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. 'Cause when we go in, we win in the match. Sure, sure. When we go in, we win in the match. So that's how we do, 'cause we be the best. We be the best, yeah, we be the best, whoa. Yeah, we be the best, nah, we be the best, hey. Yeah, we be the best, hey, we be the best, yo. You wanna come on a test, well, you want to see we the best, hey. Y'all see that we're the best here, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh, damn, kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really coming and we pull out with the action. Just people defeat, those they don't get it like. Pero bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la hora de set. Bienvenidos aquí a otro directito más, otro martes más. Esta vez un poquito más tarde, lo normal. Son las 7 y 26 de la tarde, las 6 y 26 en las Islas Canarias. Y bueno, básicamente, por fin después de tanto tiempo, la gente se va a poder suscribir al canal. Ha costado lo suyo, chicos. ¿No veis lo que ha costado poder poner las subs? Bueno... En fin, ha sido una barbaridad, pero bueno, por fin os podéis suscribir. Ya sabéis que, bueno, con el Prime es totalmente gratis, pero también os podéis suscribir y, bueno, y así apoyar pues esta maravilla de canal que cada vez está creciendo más y cada vez tenemos mejores y más contenido, mejor calidad. Y no solo eso, sino que también tendremos más torneos, sí. Ahora luego avanzaremos varios torneos que se vienen, que son una auténtica pasada. También daros las gracias por todos los que nos seguís día a día, que sois bastantes. Veo que poquito a poco va creciendo la cosa y es súper, súper, súper importante el crecimiento que estamos teniendo ahora mismo en set en general. Así que daros las gracias a todos, chicos y chicas, sois increíbles y bueno, bienvenidos a vuestra casa. Bueno, básicamente hoy hablaremos un poquito de todo, hablaremos de las nuevas novedades de videojuegos, que a ver si va todo bien. Y no hay ningún tipo de problema, porque claro, ya sabéis que aquí de vez en cuando le da la gana a este ordenador, pues se pone bien. Hoy, por ejemplo, el directo va de cine, no se ha cortado nada, va genial. Luego probaré a cambiar de overlay y demás, pero bueno, de momento va genial, de momento va súper fluido, me encanta que vaya así. Y eso quiere decir que las cosas van saliendo como a mí me gustan, chicos, como a mí me gustan. Entonces, bueno, hablaremos eso de lo que os comentaba, novedades de videojuegos, cositas varias, un poquito también de WrestleMania, ¿no? Que Víctor acompañará con nosotros ese evento de WrestleMania, el último que fue supuestamente un poco bodrio, ¿vale? De los últimos años ha sido un poco el evento más, vamos a decir, por así decirlo,
voy a decir más lamentable, no sé si la palabra adecuada, lamentable o no, pero bueno, yo ya sabéis que tengo por costumbre decir lamentable, que es lamentable, o sea, lamentable, y aparte de puerco, yo creo que son mis dos palabras preferidas del año 2021, ¿eh? Puerco y lamentable, o sea, increíble, increíble, y también increíble, ¿eh? O sea, se vienen cositas. Bueno, también, obviamente, ahora mismo todo el mundo está con Marbella Vice, no os podéis imaginar Marbella Vice, cómo está la cosa. Y es que, vamos, a ver, se me está escuchando de fondo, creo que Víctor, porque creo que Víctor estaba ahí, estaba ya ahí, ¿vale? O sea, que dentro de poco, ahora dentro de poquito pongo la pantalla, os tranquilizáis todos, os tranquilizáis. Y básicamente eso, que ahora mismo pues lo que se viene pues es eso, ¿vale? Y luego hablaremos de la victoria de Mad Lions también en la LEC. Bueno, yo no era de mis apuestas, pero sí, luego creo que dije, si no recuerdo mal, quien ganaría era Mad Lions, veía fuerte a Mad Lions, 12 Mad Lions, bueno, hablaremos un poquillo de ello también. Así que, nada, básicamente ese va a ser un poco el programa de hoy, aparte de las novedades de videojuegos que he comentado que hablaré, no pondré trailers porque obviamente no quiero que se me pete nada del directo. Así que bueno, ya voy a pasar a Víctor, ahora sí, voy a cambiar de overlay, vamos a ver qué tal va ahora. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Va estupendamente! ¡Va de cine hoy! ¡Me encanta que vaya así el directo! ¡Me encanta, chicos! ¡Me encanta que hoy vaya genial el directo y que no haya lags, ni cortes, ni leches! De hecho, os estáis viendo abajo la nueva... el nuevo diseño de la hora de set. Queda súper chulo, súper paradito, súper cool. Y me encanta ese nuevo diseño. Y ahora, pues, me voy a poner en la pantallita abajo, ¿vale? Me voy a poner ahí. Voy a poner a Víctor... aquí, y ahora pues a ver si Víctor pues se pone la pantalla en grande y hablo con él un ratico. Vamos a ver. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Víctor no está. Víctor se fue. Víctor se escapa de mi vida. Víctor, por favor, aparece. ¡Puerco! Víctor está ido. Víctor no aparece. Víctor, por favor. Señoras y señores, en el culo tengo flores. Vale, Víctor me está dejando un poco mal. Víctor, por favor. Bueno, mientras Víctor aparece y le da la gana aparecer, pues me voy a poner mi momento en la cámara de arriba y voy a dejar la hora de set hasta que aparezca. Cuando ya le den la gana de hablar, entonces ya le pongo. Que, bueno, tenemos a Adri que nos ha comentado ahí con ya los emoticonos. Ahí está ese Adri número uno. Bueno, Víctor. Ahora un segundo, que me pongo el vídeo. Vale, ya. ahora. Vale, ahora sí, espérate, que te voy a poner. Creo que. A ver si les gusta la pedazo de. Mirar cómo está Víctor hoy. ¿Con qué camiseta me viene hoy, Víctor? Por favor, Víctor. ¿Me vienes con toda la camiseta ahí vamos, del Madrid? Yo creo que ya hoy viene directo un poco calentito con lo del Madrid, ¿no? No, más que con lo del Madrid con WrestleMania, que luego hablaremos porque... Ostras, luego hablamos de WrestleMania, que madre mía, vaya evento... Luego hablamos de la jugada que hizo la WWE durante dos días. Increíble, increíble. Luego hablaremos de ello porque es que hay bastante que hablar. O sea, yo no recuerdo evento así tan lamentable. He visto los highlights porque no pude ver el evento, pero básicamente me sorprendió mucho. Mira que he visto WrestleManias. No he visto WrestleMania peor en mi vida, te lo juro. Ni cuando el Undertaker perdió la racha. Es que es eso, es que al final lo que dices tú, no sé. Bueno, luego hablamos de eso. Tendremos un pequeño debate ahí para poder hablarlo. Entonces, bueno, creo que voy a cambiar espérate, un momentillo, ¿vale? A ver si el Betis y con tus contactos consigues traer a Vince McMahon aquí, le ponemos a parir entre los dos. Bueno, no sé, al final, espérate, voy a ver si consigo poner, un momentillo, chicos, que voy a hacer una cosa. Un momentillo. Vale, se ha salido, ¿vale? No os preocupéis, porque quiero hacer una cosa, ¿vale? No cambiar. A ver. Víctor, ¿se me escucha? Sí. Vale, que se ha salido esto, a ver si ahora, pues haciendo esto, se ve o no se ve. Vale, ahora. Vale, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente.
Voy a ponerme en pantalla completa contigo y así ya pues salimos los dos. Así no me veo yo en pequeño y tú en grande, claro. Mejor. Y así te veo yo también. Me verá en pequeñito, pero bueno. Pero ahora me verá. Esperaos, de Miguel Silvetti. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver. Y ahora os pasamos a esta pantalla de aquí. Y ahora me vais a ver. Pues perfecto. Ahora me vais a ver increíblemente bien, chicos y chicas. Vale, pues. Para. Pues nos ponemos. Uy, espérate. Esperaos, chicos. Esperaos, calma, ¿vale? No os apresuréis, tranquilos todos y todas. Vale. Vale, este no es. Vale, pues entonces nos quedamos así. Ya está, nos quedamos así. Vale, Víctor, pues nada, se nos ve ahí a los dos perfectamente. Pues eso, lo que estábamos hablando, que bueno, vamos a empezar con otra cosa. Vamos a empezar primero con la LEC, ¿vale? Que bueno, la apuesta no. O sea. La apuesta no la hemos acertado ni Dios, hablando claro. No sé, a ver, no sé si lo llegamos a hablar en su día como una apuesta y demás, pero sí llegamos a hablar de que, a ver, iba a ser como Mad Lions, como, ostras, iba a cargar a G2 y demás, y al final se lo cargó. Y bueno, y al final fíjate tú por dónde que ha llegado a esa final y encima la gana. Sí, pero además la ha ganado, no sé si lo pudiste ver, remontándole un 2-0 a Rogue. Se iba perdiendo 0-2 más Lions. Iba perdiendo 0-2, ¿no? Sí. Pues imagínate. A ver, es lo que dicen, si vas perdiendo 0-2, te empatas a 2, muy probable que el quinto mapa te lo lleves. Obviamente. Simplemente por mentalidad. A ver, no sé, al final, claro, es que te cargas a uno de los grandes y dices, ostras, tengo que. Al final es que tienes que ir a por la victoria, claro, es que no te queda de otra. Y aún así, G2, y lo estuve comentando con Gon y con Ainhoa, que estuve viendo el partido contra Rogue cuando cayeron eliminados, y no sé si tú lo poquito que has visto de la LEC lo compartes conmigo. Me parece, más que falta de jugadores, me parece que tiene una falta de dirección tremenda, o sea. Yo creo que viene más la falta por parte del entrenador de que tú, si por ejemplo, contra Mad Lion, que jugaron dos veces Karma a Reckless y ADC, que le quiera jugar una vez, vale, bueno, a ver qué tal sale. Si pierde esa partida, yo soy el entrenador y la próxima partida juega lo que yo se diga. O sea, lo que yo diga, no le dejo elegir ya a los jugadores que quieren jugar. Y menos una ronda en la que estaban. No sé tú cómo lo ves. Sí, a ver, es que, bueno. Yo lo que pienso es que, a ver, al final. Como todo se mueve mucho por la estrategia de cada equipo y demás, pues oye, al final cada uno saca lo suyo, ¿no? Pero no, no sé, al final G2. Es que a mí la sensación de que me da, ¿sabes lo que parece? Que yo creo que al final G2 como equipo, como que hay algo que no encaja. O sea, como que hay algo que no funciona dentro del equipo. Porque ficharon a Reckless pensando que claro, que iba a ser como el revulsivo, ¿no? Y tampoco, o sea, yo no sé si es una falta de entendimiento entre los jugadores o qué será, pero no sé, ahí hay algo raro. Encima que no puede salir como salió la analista del equipo, creo que te lo dijimos a ti. Lo que dijo la analista después de que era eliminado fue. A ti no te lo llevamos a decir. No, me lo dije, no. Fue un Twitter, nada más que era eliminado, que decía algo así como: sonar egoísta. Prefiero que nos hayan eliminado ya porque así tengo tiempo hasta verano para acabar mi carrera. Hombre, yo soy ocelote y lo siento mucho por la chica, pero poniendo eso nada más eliminarme de la LEC, no vuelvo a trabajar en G2. No sé tú cómo lo ves, pero si soy yo, no vuelvo a trabajar. Firma en aquí, carta de despido, por favor. Firma aquí, señora, ya usted no trabaja. ¿Sabes cómo? ¿Pero por qué suelta eso, sí, tío? ¿Pero por qué soltará eso? Sí, me parece muy fuerte. O sea, que lo puedas decir de puertas para adentro, vale, pero que lo digas público. No sé. Yo creo que a lo mejor se le fue un poco de las manos, ¿no? O a lo mejor dijo así como en plan, oye, pues lo soltó así, no sé, como en plan lista profesional, pero. No sé. Al final. Esto va a recordar siempre. Tiras de hemeroteca, ¿no? Como bien decimos, de archivo. Sí. Y luego saldrá para toda la vida y dirán, ¿y esta chica qué coño dijo en su momento? ¿Y cómo sigue aquí contratada después de esto? O sea,
¿qué hacemos con nuestra vida? O sea, lamentable, lamentable. Es que yo lo dije, puse a G2 ganando, pero yo en un primer momento lo dije, que vosotros diciendo, no, si Mad Lion no va a funcionar, no sé qué. Yo dije que Mad Lion iba a quedar por encima de Rogue. Yo lo dije. Yo es que ni me acuerdo lo que dije al principio. O sea, sí, yo sé que... lo tengo aquí apuntado, hablando de la famosa hemeroteca. Si quieres te recuerdo tu cagada en la... Vale, en puedo irme ya, ¿no? Puedo irme ya a freír espárragos, chicos y chicas. Espera, a ver si la encuentro, que yo sé que por una de estas azar la tenía. Aquí está. Tú dijiste G2 primero, Fnatic segundo, Astralis tercero y Mad Lions cuarto. Oye, ni tan mal, oye, ni tan mal. Bien. Hombre, has acertado 2 de 4 en el top 4. Ya, a ver, no, dentro de lo que cabe... No es del todo malo. O sea, yo pensé que iba a ser peor. Hombre, sí. Luego está Gon con Astralis y Fnatic y Ainhoa con Fnatic y con Misfits. Ay, Dios mío. Es que la verdad es que era... Yo me fallé Fnatic por salte, pero acerté de 3 de 4 del top 4. No acerté el orden, pero 3 de 4 acerté. Hombre, por lo menos, oye... no está mal, no está mal. Ahora toca echar la quiniela y ya solamente toca acertar los números ganadores de la quiniela para ganar dinero, ¿sabes? Ya sería la leche. Ya sería una caña. Que, bueno, pero vamos, ¿tú te lo esperabas, esa victoria de Mad Lions? ¿Te la esperabas así? Según empezó el playoff, yo sabía que ni G2 ni Fnatic se lo llevaban. Me podía hacer una idea que no se lo llevaban. Uh-huh. Y es que a Mad Lions le pito... yendo de menos a más. O sea, igual que al resto de equipos les he ido viendo de más a menos, a Mad Lion le he ido viendo de menos a más. Entonces sí que me lo podía llegar a esperar como sorpresa que ganase. Y además tienen en al Joya, a ti Silvetti, que te lo voy a lanzar un poquito, tanto que te gusta de la flor de Zidane de decirlo, el Joya tiene también flor. O sea, lleva ese split de profesional y en dos de ellos ha ganado la competición que ha jugado. Sí, la verdad es que un poquito de flor, por no decir bastante, tiene, ¿eh? Confirmamos al Joya como futuro. Confirmamos al Joya que tiene mucha flor. Tiene muchísima flor. Vamos, pero muchísima, ¿eh? Pero muchísima. O sea, yo no... Vamos, joder. De hecho, ¿qué fue? Ha sido su primer año en competición, ¿no? En Liga Europea. Sí. O sea, subió de la Academia de Riders el año pasado en primavera a Movistar Riders, con dudas de que no sabían si le iban a dejar o no. Quedó Riders segundo de la Liga. En verano la ganó y este año en la LEC la ha ganado. En el primer split que está. Pues vamos, es que ha sido llegar y besar el santo, ¿eh? O sea, increíble, ¿eh? O sea, ha sido como, venga, me la saco aquí en la LEC y ala, y ahora, venga, ficharme, chicos, ficharme. Oye, y Armu ese partido, bueno, ¿eh? Me acuerdo que tú y yo lo casteamos, el partido que dejó fuera para Supermassive a Mad Lion del Mundial, que Armut se rió poco más que se rió en la cara de Mad Lion, y una temporada, bueno, media temporada después está ganando la LEC con ellos. Sí, es verdad, me acuerdo perfectamente que es que, bueno, es que vamos. Además lo dijimos, que nos parecía muy festo el geo de Armut. Sí, como que salió como riéndose, ¿no? Me creo que sí. Fue así como en plan muy chulillo. Sí, la verdad que no fue bueno, pero bueno, ahí está. Es que ahí está, tío, es que ahí está. O sea que... Bueno, en fin, yo ya no... Vamos, increíble. Lo de Mad Lion es increíble. Vamos, ahora, de hecho, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, los CEOs de Mad Lions son Quilly y Vegetta, ¿no? Sí. Bueno, pues estarán frotándose las manos, tío. Estarán frotándose las manos con el tema de la victoria de la LEC. O sea, se estarán diciendo, madre mía, no la hemos sacado, chavales. O sea, vamos. Y estoy revisando por aquí el resto de ligas y el que se debe estar frotando las manos es Perk. Se ha ido a Norteamérica, G2, todo el mundo criticándole de que no iba a ganar nada en Norteamérica, no sé qué, campeón del split, y también se va al MSI con Mad Lions. Madre mía, tío. Lamentable, lo de G2, lamentable, tío. Lo de G2, la verdad es que nos esperamos otra cosa y al final nada de nada, ¿eh? Hombre, a ver, habrá que ver a G2 en verano, ¿eh? Que cuando te juegas a salir al Mundial es en verano, habrá que verles. Pero vamos, siendo celote yo creo que habrá cambios. Aunque sea a nivel de organización, no de jugadores, pero seguro que habrá cambios de aquí a verano. Seguro. ¿Tú crees? Sí. Es más, que Ocelote no se venga arriba y empiece a sacar la billetera y empiece a traer a coreanos. Espérate.
sé qué decirte, tío. No lo sé. Es más, me la juego mucho y espero que me equivoque porque el roster me gusta y porque Goni, Ainhoa y Pedro me van a matar. Pero yo creo que los dos únicos jugadores que siguen en verano son Caps y Perks. O sea, Caps y Rekkles, perdón. O sea, que tú crees que... Que se carga la mitad del equipo. ¿Que se carga la mitad del equipo? Sí. Joder, sí que vas a saco, ¿no? Y es más, me la juego ya muchísimo. Creo que viene... que no me acuerdo cómo se llama el... ¿Cómo se llama el support que le gusta a Champi de China? Voy a ver si lo encuentro. Pero vamos, de top viene Nuguri. El support ahora te lo digo porque la sorpresa viene en la jungla. Creo que era de Fanplas o era de Edward. Yo creo que viene Nuguri de Fanplas arriba. Y de support, espera, que le estoy buscando cómo se llama, ¿eh? Déjame un segundo, que no me acuerdo. Busca. Deja el support. Y viene Meiko de support, de Edward. Y como jungla, yo creo que viene el Yoya para verano. Que se tira la billetera y se plena el Yoya de Mad Lions. Hombre, a lo mejor ahí sí que te digo yo que sí, ¿eh? A lo mejor ahí tiene toda la pinta de que a lo mejor el Yoya, ya que se la ha sacado, pues... Incluso de entrenador, me la juego. Y de entrenador yo digo, es que no me sale el nombre. Espérate, a ver si te encuentro al entrenador. Porque yo creo que la época de Graves en G2 creo que ya ha llegado a su fin. ¿Tú crees también? Joder, vamos, pero, vas a saco, vas hoy a saco en el directo, Joder, no tecleo bien el nombre del equipo. ¿Qué quiero buscar? Un segundito. Aquí. Doin, dice Doin. No sé si Racho se equivoca, ¿no? Doin. No sé qué se refiere con el Doin. No, era Meiko. Meiko. Era el que decía. Meiko. Joder, vas a saco, Víctor, ¿eh? Espérate. Esto te y de entrenador yo digo. Entrenador yo digo. No, este no era el entrenador que yo estaba buscando. No encuentro al entrenador que yo estaba buscando. Bueno, seguro que me lo corrige Gon. El que era entrenador de Fnatic el año pasado, que es Canario. Que ahora mismo no me sale el nombre. Que es más, se lo dije también cuando lo hablamos de que yo pienso que es el futuro entrenador de G2. El entrenador Canario. Sí, un jugador canario que es entrenador ahora. Creo que es de Cloud9, pero es que no lo encuentro. En Cloud9, de entrenador me pone otro. Pues ahora mismo no sabría qué decirte. Espérate. A ver si te puedo ayudar a buscarlo. Pero vamos, me suena lo justo, ¿eh? Es más, le tengo aquí. Aquí, Mithy. Es el que te digo. Mithy. ¿Mithy? Sí. Yo creo que sí. Mithy. A lo mejor con los dos chinos me he venido un poquito arriba, pero que va a haber cambios seguro. Mithy, dice Víctor. Mithy. Mithy. Vale. Hombre, no sé, a ver, tú te has venido arriba. Eso yo creo que es por ver WrestleMania. A ver, voy a hacerlo, que a lo mejor me he venido muy arriba. Voy a hacerlo un poquito más realista. Lo mismo en vez de Nuguri y Meiko vienen a lo mejor Odoame y Climby, pero bueno, soñar es gratis. O Odoame y Kaiser, pero bueno, soñar es gratis. Oye, bien. Me parece correcto, oye. Me parece bien. O sea, y lo bonito que sería que G2, o alguno de la LEC consiga sacar a algún asiático de su liga, ¿qué? Sería la leche, ¿eh? Sería la leche. Es que además G2 es típico de todo europeo, todo muy de casa, de Europa. O sea, un asiático en G2 estaría guay, ¿no? O sea, estaría curioso. Ah, pero encima un asiático sacado de una liga china o de una liga coreana, ¿sabes? Luego G2 Arctic está... o sea, ¿es la academia en general de G2? Sí. Vale. Pero no sé tú, yo no veo a Oscar Inim, por ejemplo, subiendo como top titular de G2, ¿eh? No. Lo digo porque, bueno, a ver, no sé para otro equipo, que a lo mejor sí, ¿eh? A ver, dijo ya, ya lo hizo G2 con un support en 2018 de Corea. No sé a qué se refiere. Que se lo debió traer. Debe estar diciendo que se lo trajo. Vale. Entiendo. Se lo trajo de Corea. Entiendo. Vale. Y espera, porque te voy a decir las otras que la verdad no la estaba siguiendo y ha sido sorpresa también lo que ha pasado en China.
A ver, en Corea obviamente ha ganado Dangwon. O sea, creo que Corea estamos de acuerdo en que es la liga de Dangwon. Dangwon, perfecto. Campeón del mundial, creo que ahí estamos de acuerdo que está la liga de Dangwon y luego la liga del resto. Básicamente porque le ganó Dangwon 3-0 a Yengi en la final, no por otra cosa. Y en la liga china queda la final, pero la sorpresa es que se cargó FanPlus a Edward Gaming. ¿Sí? Y luego se le cargó para mandar a Loser Bracket y luego se le cargó Royal Never Give Up. O sea que la final es FanPlus, Royal Never Give Up. Joder, pues oye, bien. Muy bien. O sea, y a Top Esports igual, se le cargó Royal Never Give Up. O sea que tenemos sorpresita en China. Madre mía, tío, madre mía. Lo que se viene, tío. Lo que se a viene. Ver qué da de si el MSI. Bueno, vamos a ver. ¿El MSI cuándo empieza? Ahora mismo te lo digo. Empieza en mayo, si no me equivoco. Creo. 6 de mayo. Del 6 al 22. Del 6 al 22. Sí. Madre mía. Del 6 al 22 de mayo. O sea, en menos de un mes. Bueno, pues oye, bien. Bien. Estaremos atentos al MSI a ver qué es lo que sucede. A ver si pasa dos semanitas, algo. A ver si pasa algo interesante. Pero bueno, a ver. Ojalá haya sorpresas, pero en teoría Dangwon se lo debería llevar de calle. Sí. Sí, debería. Hombre, a ver, es el equipo top por excelencia de ahí. O sea que en teoría yo creo que se lo tendría que llevar. Pero a ver si va a pasar lo mismo que con G2, ¿eh? Que nunca se sabe, que también puede ser. A ver, es que cuando en tu liga, que es la coreana, que en teoría es la mejor del mundo, le ganas 3-0 al segundo en la final. Pues creo que algo de miedo metes. Pues sí, no te voy a mentir. A lo mejor algo de miedo cae. Pero bueno, no sé, a ver, que a lo mejor salen a comerse el mundo, que es que esto es como todo. A lo mejor se hacen un Tristán como yo con Tristán. Sí, igual, ahí a saco y me matan 50 veces. Pero bueno, por lo menos la cuestión es intentarlo. Así que, bueno. Que, Víctor, que, a ver, vamos a comentar WrestleMania, ¿vale? Vale, ¿cómo, por dónde empezamos con la mierda? Pues porque hay mierda para aburrir en este WrestleMania 37, sí. Si no me equivoco. WrestleMania 37. Sí. Bueno, si quieres empezamos, bueno, cómo fue la primera noche de WrestleMania. Si te vale, acuerdas, pues más o menos de cómo fue esa primera noche. Sí, sí, tengo aquí los resultados para ir soltando mierda a quien le haga falta. Tú no te preocupes. Vaya. Primero, bueno, empezó, no sé si te lo echaron a ti en el resumen que lo viste, pero empezó más tarde por la lluvia, se tuvo que retrasar como 10 minutos el inicio por la lluvia. Sí. Porque solamente se le ocurre a WWE mirar el tiempo, ver que hace lluvia y seguir manteniendo como estadio un estadio al aire libre. Pero bueno. Les encanta el aire empezando libre. Empezando por ahí. Hubo público, hubo bastante público, no sé cuánto, pero hubo bastante público, lo cual se agradeció. Y claro, todo el mundo pensaba que al haber público iba a haber sorpresas, como en todos los WrestleMania, en plan, no sorpresas, sino momentos épicos de cambios de títulos y tal. Bueno, de hecho, pues hubo dos momentos épicos de cambio de títulos y los dos protagonizados por las divas. Que iba a decir que de hecho me acuerdo, no en el WrestleMania pasado, no, el anterior, que antes del COVID creo que fue, sí, que salió Jeff Hardy y Matt Hardy. Sí. Como en plan, ¡oh, sorpresaca! Buah, eso me encantó. Pero ya a partir de ahí pegó el bajón, ¿eh? WrestleMania pegó mucho, sí, el bajón. Pues aquí la sorpresa más grande que ha habido eran las dos que estaban cantadas, que fue que Bianca y Rhea Ripley ganara los títulos femeninos de Raw y de SmackDown. Pero bueno, O sea, que estamos hablando que en las... vamos, que las actuales campeonas ganaron, ¿no? Es decir... No, las retadoras ganaron. Ah, las retadoras. Han sido las dos únicas empresas. Vale. Pero bueno, empezamos. Para empezar, la primera en la frente, en vez de abrir con el combate, yo que sé, de Bad Bunny, que luego hablaremos, que yo sigo sin entender por qué ese hombre está ahí puesto, abrieron con el combate por el título de la WWE. La primera noche así en la frente, abres con el combate por el título de la WWE, que en teoría es el evento principal. Bobby Lashley contra Drew McIntyre. Todo el mundo pensando que el año pasado lo ganó Drew McIntyre sin público por la pandemia, este año lo iba a volver a ganar.
Pues no, Bobby Lashley, o sea, perdón, WWE volvió a jugar con nuestras ilusiones y Bobby Lashley retuvo haciéndole un candado a Drew McIntyre. O sea, con un candado le hizo rendir al hombre que en teoría le están poniendo como uno de los más fuertes de WWE. A mí no me convence, ¿eh? O sea, es que Bobby, o sea, Drew McIntyre, me acuerdo, ¿tú te acuerdas, no sé, la primera vez que vimos a Drew McIntyre en la WWE, que ya hace años de eso, que después se fue y otra vez volvió? O sea, Drew McIntyre ahora para mí es de lo mejor que hay en la WWE. Para mí es lo mejor. A mí es que lo que me pasa, que yo no, ese momento me le perdí, pero lo estoy viendo ahora, es que la WWE quiere hacer que siempre los heel, o sea, los que son como abucheados, ganen gracias a sus ayudantes. O sea, y me parece que Bobby Lashley y que Roman Reigns, que luego hablemos, tienen físico suficiente y credibilidad suficiente como para que, aunque sean heel, puedan ganar sin que les ayuden sus compañeros, ¿sabes? Sí. Y lo que quieren hacer es que siempre ganen haciendo trampas. Y me parece que, por mucho que sean abucheados por el público, obviamente dentro de su personaje, me parece que también tienen credibilidad como para ganar de forma limpia, ¿sabes? Claro. Luego. Lo único que, bueno, a mí, ya te digo, Bobby Lashley es... O sea, yo pensé que iba a ser, a su vuelta iba a ser como todo épica, ¿vale? Y luego resultó ser una mierda. O sea, no me gustó nada la vuelta de Bobby Lashley, pero nada. No me generó nada de ilusión. Nada. A mí me parece que es que le están dando un papel, o sea, ya es mayor y le tendrían que dar un papel, pues como le están dando a, yo qué sé, a Randy Orton... Como le quieren dar ahora a César o a Daniel Bryan, que es potenciar a jóvenes estrellas como Drew McIntyre, no darle un reinado a un tío que a lo mejor le quedan 2 años en activo. Qué guay, el Superman Moreno, como le llamaban. Superman Moreno. Sí. Luego, bueno, en el siguiente no tengo mucho que destacar, porque la verdad es que yo esperaba que ganara. Bueno, era un duelo de escaramuzas, es decir, empezaban 2 equipos de divas luchando y cada vez que uno perdía iba entrando uno nuevo. Uh-huh. Y eran Tamina y Natalia. Contra Naomi Lana, Carmela y Billie Kay, Mandy Rose y Dana Brooke y Riot Squad. Yo quería que ganara Naomi Lana, pero bueno, acabaron ganando Tamina y Natalia, y no me parece mal porque es creo que es sobrina de Natalia, sobrina de Bret Hart. Sí, eso y es sobrina de Bret Hart, sí. Y Tamina es hija de Jimmy Snuka, creo. Sí. De Jimmy Superfly Snuka, sí. Entonces no me parece mal el homenaje que hicieron a las leyendas haciendo que ganaran sus familiares. Tampoco me parece mal. Cesaro se impuso a Seth Rollins. Tampoco me parece mal. Me parece que era el primer combate individual de Cesaro en WrestleMania. Otro, tío. Me parece que se merece la victoria. Además, otro que me parece que. Yo creo que también, no sé si das tu punto de vista o no, que eso me... Porque Seth Rollins le dan un bombo y a mí Seth Rollins me cansa. En cambio, Cesaro... Joder, Cesaro a mí me flipa, tío. No sé, si le hubiesen dado un poco más de protagonismo a Cesaro, yo creo que se podría haber hecho grandes cosas con ese luchador, pero... Sí, Cesaro, yo creo que puses que le dieron, por ejemplo... A The Miz, cuando fue campeón del WWE, se lo tendría que haber dado a Cesaro. Me parece bastante mejor luchador. Es que Cesaro tuvo una temporada que estaba luchando por esos títulos, tío, por el título de WWE tal, y tal. Pero nunca ha llegado a ganarlos. Pero es que le daban importancia más a The Miz, a Randy Orton, a, que está sí, incluso bien. A Dolph Ziggler. Incluso sí, a Dolph Ziggler. Pero macho, que también es que, no sé, Cesaro a mí siempre me ha gustado, tío. No sé, me ha parecido que es... un luchador que no se le ha valorado lo suficiente la WWE. Es más, me parece que este es el gran momento de WrestleMania y era el tercer combate. El Cesaro ganando su primera lucha titular en WrestleMania en sus últimos años de carrera. Me parece que fue el momento de WrestleMania de esta noche, no sé a ti. Bueno, junto con el cambio de título de la división femenina. Sí, es que... La verdad es que yo hubiese preferido que César hubiese podido pelear por algún título. Que le hubiesen dado una... Yo creo, luego lo comentaremos, pero yo creo que era el hueco que tendría que haber ocupado en vez de Sheamus en la pelea por el campeonato de los Estados Unidos. Por ejemplo. Es que se le da más... Bueno. ¿Ves? Se le da más protagonismo a Sheamus, que no me parece mal luchador, oye, que me parece... De hecho, fue campeón de la WWE también y me parece buen... Y de hecho, del peso pesado. Y me parece un buen luchador. Lo que pasa es que... Pues hombre, yo qué sé, es que hay que cambiar, hay que renovar de vez en cuando. Que es lo que hablábamos en su día de renovar.
Y a mí Seth Rollins no me gusta, o sea, me gusta, pero me gusta más cuando es face, o sea, cuando es querido por el público, que cuando es odiado por él. Y ahora mismo es odiado, pero me gusta más el papel que hace cuando es querido. Cuando ganó a Brock Lesnar hace dos WrestleManias, creo que todo el mundo estaba súper con él, ¿sabes? Me gusta más en su papel face que heel, pero bueno, como a Vince McMahon tiene una debilidad por los heel, no sé por qué, se sentirá muy querido en su casa o algo. Luego, bueno, primera gran cagada de la noche. Y Styles y Omos vencen a New Day, a Xavier Woods y Kofi Kingston. No por el resultado, porque así AJ Styles se convierte en campeón de la triple corona, ha conseguido el Universal, Intercontinental y el de por parejas. Bueno, el de WWE, el Intercontinental y el de por parejas, sino porque ya hace AJ Styles en un combate por parejas en mitad de la cartelera de WrestleMania cuando tiene talento para protagonizar un main event o un combate previo. O sea, no lo entiendo. Bueno, pues es lo que te digo, que no entiendo. Es lo único, es por eso lo que me hace ver no ver la WWE, porque hay cosas que no entenderé. La WWE ha perdido para mí todo el encanto, por el hecho de que, claro, no sé, a ver, hay luchadores que tienen mucho más tirón que otros y no se les da el protagonismo que yo creo que deberían tener, ¿sabes? Yo creo que eso pierde mucha, quita mucha la ilusión a la gente. Pero bueno, al final... Y es más, y mira que me encanta Daniel Bryan, luego lo comentaré en la segunda noche, que decir que WrestleMania se dividió en dos noches y esta es la primera. Me habría gustado más ver la triple amenaza de Edge contra Roman Reigns, contra AJ Styles, que a lo mejor ver a AJ Styles aquí y a Daniel Bryan ya casi en su recta final en el evento principal, ¿sabes? Ya. Pero bueno, llegamos... O sea, y aquí ya fueron escalando en cagadas hasta el evento principal que va aparte, que ese me gustó bastante. La segunda cagada más gorda que la de AJ Styles es Braun Strowman contra Shane McMahon, hasta ahí bien, pero dentro de una jaula de acero. Me parece que Braun Strowman, que es un tío de 2 metros y pico, tío, no sé, bueno, tú le conoces, que si te pega una hostia y te mata, hablando claramente. Me parece que, y el combate contra Shane McMahon, genial, porque es un tío que ya sabemos que se la juega siempre. Pero no me parece que una estipulación dentro de una jaula fuera la mejor para estos dos, porque ni Braun tiene la habilidad para... O sea, la habilidad no, sino por su constitución no puede hacer los movimientos aéreos de tirarse de encima de la jaula y tal, ni me parece que Shane tampoco dé su máximo potencial en un combate de jaula. Me habría gustado más un combate de cuenta en cualquier sitio o un combate sin descalificación o algo así, en el que los dos pudiesen dar más protagonismo. Yo es que, tío... A ver, que no tengo ningún problema con Shane McMahon, ¿sabes? De hecho, en su época buena, en su época un poco más joven, el tío se le iba a la olla. O sea, siempre ha sido súper súper hardcore, ¿no? Ha sido súper, venga, sillazo, palazo, salto de una punta a otra del ring y le mete el cubo en la cara. O sea, a mí Shane siempre me ha gustado. Pero, claro, es que me pones ese combate, Shane McMahon, Braun Strowman, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo pienso igual, me pasa lo mismo que en Braun Strowman. Un tío que es 2 metros de alto, o 120 o 130 kilos de músculo, tío, y me lo pones en un evento a luchar con Shane McMahon, ¿sabes? No sé, en una jaula, encima, como dices tú, que en una jaula yo hubiese puesto pues a Jeff Hardy, que le encanta a Rey Mysterio, a gente voladora, que es John Morrison, por ejemplo, que me flipa John Morrison. Sí, luego hablaremos de él, que también tiene para pues, rato. Pero, o Kofi Kingston, tío, gente así que dé juego, ¿no? Pero me pones a dos personas que ya tiene, pues uno ya tiene sus 50 palos, que ya está también para el arrastre, que es Shane McMahon, y el otro tiene sus 40 también, que está también, el hombre pues está fuerte, pero no es ágil, y lo metes en una jaula, pues no tiene sentido. Y yo a Braun Strowman, por ejemplo, pienso lo mismo y seguiré pensándolo. A mí Braun Strowman también me gusta, me encanta. Y me parece que no se le da el protagonismo que se merece, tío. Porque, coño, un tío grande, un tío fuerte, un tío que puede dominar, que para mí podría ser el... Si se le diese más bombo y se le diese un mejor personaje, yo creo que puede ser, se podría, vamos, podría incluso ser, yo qué sé, como... poner un ejemplo como Batista o tal, no sé, te pongo ejemplos, ¿no? Pero no sé, tío, se les da tan poco bombo a esta gente y de repente empiezan a luchar por torneos como el campeonato
de América, ¿no? El cinturón Sí. por los Estados Unidos o el Intercontinental o... Tío, no, esa gente no, tío. Esa gente ya se merece un... Joder, se merece estar más arriba, no sé. Pero bueno. O yo qué sé, o incluso... es que no me entra en la cabeza que se haya podido ir Dean Ambrose de la empresa, que se fue a la EW, que o se pone las pilas la WWE o la EW se lo va a comer. Siendo los dos hardcore, Dean Ambrose y Shane McMahon, no me entra en la cabeza que no aprovechara la oportunidad de hacer en un WrestleMania un Dean Ambrose contra Shane McMahon. No sé, tío. Habría sido un combatazo. Claro, es que, tío, Dean Ambrose, por ejemplo, era, bueno, otro que se le iba totalmente la almendra, totalmente. Pero, tío, pero, macho, es que me pones a Braun Strowman, que Se es fue por un... falta de oportunidades, ¿eh? Y no me extraña, Sí, como tantos. que no sé, no sé. A mí me da la sensación de que se están perdiendo cosas en la WWE que deberían rectificarse y pensarse y decir, oye, pues mira, hay algo que no está saliendo bien y a ver lo que es, porque no sé, me fallan cosas, pero bueno. Esa Y es bueno. una casi las cagadas, la otra. No, la otra la voy a dejar para el final de la noche. Vamos a pasar al, para mí, el mejor combate de la noche, que es el evento estelar, el Bianca Belair contra Sasha Banks, Sasha dos Banks. luchadoras de la leche. Bianca Belair, además, debutante en el Royal Rumble, salió tercera, ganó el Royal Rumble, debutante en WrestleMania y ganó a Sasha Banks y se convirtió en campeona. O sea, para mí, Sasha Banks es una de las mejores luchadoras femeninas, bajo mi opinión, y Yo Bianca pienso lo Belair mismo. también. Yo pienso lo mismo. El único pero que le pondrías fue un combatazo, ¿eh? Fue el mejor de la noche, con diferencia. El único pero que le podía poner es que se la notaba muy emocionada. O sea, ya sabemos todos que el WWE es espectáculo, que no es real, y que interpretan un papel. Y se nota que estas dos fuera del ring se llevan muy bien, porque no sé si te fijaste en las caras, que Bianca Belair estaba emocionada y estuvo a punto de llorar antes del inicio del combate. En vez de mantenerse en su papel de ruda, de te voy a Sí. machacar y tal. Empezó a soltar sonrisitas de en plan de te entiendo, ¿sabes? Y como que se Sí, salió un poco del bueno. papel, que no pudo mantenerse en el papel, ¿sabes? Es que, macho, es que, joder. Pero bueno, igualmente, para mí, viendo los highlights, de hecho La mejor lucha, sin duda, ¿eh? fue el mejor combate de la noche, sin duda, sin duda. Y además, me gusta, ¿por qué? Porque el evento estelar, justamente, que era ese, es un combate femenino, tío. Siempre estamos acostumbrados a ver a evento masculino, el WWE, siempre estamos acostumbrados. Y ahora, tío, me gusta porque se le está dando a la WWE un estilo femenino y están destacando mucho las chicas, tío. Y me gusta que las chicas destaquen, tío. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Y bueno, te pasamos a la gran mierda de la noche. Bueno, sí. Bueno, tío, por Vale. favor, habla, habla, habla. Ponte cómodo. Bad Bunny y Damien Priest contra The Miz y John Morrison. ¿Por dónde empezamos? De todo lo que hay que hablar. Sí, bueno, empecemos por la pregunta clara. ¿Qué cojones hace Bad Bunny en un evento de WrestleMania? Yo creo que hay otra pregunta más clara, que es ¿qué cojones hace Bad Bunny en un evento de WrestleMania y encima siendo la lucha preestelar, es decir, justo la anterior a la estelar? Es que Bad Y Bunny... luego, sumándole a que gente como Rey Mysterio, Jeff Hardy, Andrade que se fue de la empresa, Matt Hardy que se fue de la empresa por falta de oportunidades, Dean Ambrose, Bayley, Charlotte Flair, están, no es que estén en un evento, en plan, en un combate de los primeros de WrestleMania, es que no están ni siquiera en WrestleMania. En cambio, Bad Bunny tiene un combate de 20 minutos cuando ha luchado 3 veces en su vida. No, no, es que no ha luchado. Es que ese chaval no Sí, lucha. ha luchado, Pero. bueno, luchado, ha hecho un par de Sí, saltos en algún sí, evento. pero vamos, que ha estado en Raw. Ha estado en Sí. Raw. Ha estado en dos apariciones o tres. En Royal Rumble cantando y poco más. Ha hecho el pringao. Pero claro, hay que ver cuánto pasta le ha dado la WWE para salir en este evento. Claro, porque a lo mejor el tío, pues a ver, dar promo va a dar promo a la WWE. Pero claro, ¿cuánto le habrán pagado a Bad Bunny para decir, venga, sales en tres programas, cuatro de Raw y encima eres el evento, uno de los eventos preestelares de la noche? Pues ¿cuánto le habrán pagado a ese hombre para... No, No y sé, es que tío. encima, ¿para qué? O sea, le puedes. Que, vale, para atraer a gente latina y para atraer a Mira, gente joven. Y tío. además, Bad Bunny, no hay que quitarle que es un gran admirador de la WWE. Pero en vez de darle un combate, dale la canción, el tema de WrestleMania, que lo cante antes del evento. Y en vez de a Bad Bunny, O el... pones un. Imagínate un Shinsuke Nakamura y Daniel Priest contra The Miz y John Morrison. O Habría sido tío, un combate de la hostia. o tío, o yo qué sé, hubiese molado, por ejemplo, la tontería esta que han puesto, que tampoco la entiendo, el título este, el 24-7.
Sí. Que eso es una chorrada, tío. Que es una chorrada que yo no entiendo para qué coño han hecho ese título, que no tiene ningún sentido. Pues bueno, una chorrada de esas que sale Bad Bunny y nos reímos un poco, jajajiji, sale Bad Bunny, muy gracioso todo. O hubiese hecho un especial referee, un especial árbitro. Sí, algo así. Que salga él y de repente incluso se le vaya la olla y le pegue un palazo a un sillazo a alguien y gane el otro, incluso, yo qué sé. Como antes, que también me pareció una cagada, pero menos como hicieron con Logan Paul, de tenerle simplemente como espectador en una silla, ¿sabes? Algo sí, así. Tío, o en plan, eso es, en plan cuando salían los... que sí, como salían los jugadores de fútbol americano, un jugador de baloncesto, que están así de espectador y se acerca el tío al este y le empieza a empujar y el otro se... Bueno, algo así, ¿no? Eso hubiese estado Algo, guapo. sí. Pero Es que imagínate, el no pedazo sé, combate preestelar, así pensado rápidamente, que podría haber sido Damien Priest, que me parece un luchador de la hostia, no lo había visto luchar hasta esta noche, me pareció el mejor de la lucha. Jeff Hardy y Rey Mysterio contra Tyler Hill, que serían The Miz, John Morrison y Shinsuke Nakamura. Tienes un combate de la hostia. Lo que pasa es que, tío, que... No sé, no sé. Ya te digo yo que le han debido de pagar mucho dinero a este hombre. La WWE no sé si ha recibido tanto dinero como se esperaba, pero yo, por ejemplo, me acuerdo un WrestleMania que se fue de los mejores, que fue el combate de... Mayweather, puede ser. Mayweather contra Big Show. Vamos, la famosa cadena que se pone, que le pete un puñetazo y le deja KO a Big Show. Yo, tío, para mí eso es uno de los mejores eventos de WrestleMania que ha podido tener WrestleMania, tío, porque dices... No, y es que encima, ahí al menos sí, es una estrella invitada, pero es un luchador, ¿sabes? O sea, no luchador, es del WWE, claro, pero el tío sabe la técnica, ¿sabes? Claro, es solamente enseñarle, pues mira, en vez de pegar de verdad, pega con el antebrazo para no hacer daño. Pero claro, es él has, vale, que yo entiendo que digas, joder, hay que invitar a alguien tal, o por ejemplo, hubiese invitado hasta este, a Conor McGregor, tío. Conor McGregor. Sí, igual. Que hubiese dicho, le meto tres programas así de en un Royal Rumble, que salga una aparición Royal Rumble en plan, ¡buah, estelar! Conor McGregor. Y salga, pues eso, de Royal Rumble hasta WrestleMania y se acabó el contrato. Y yo digo, pero mira, es lo no que sé, tú dices, tío. O sea, tanto que decían de la revancha de Mayweather contra... de McGregor, perdón, contra Khabib, que no se va a poder hacer porque están ya los dos retirados. Haber metido a McGregor como aparición especial en el Royal Rumble, luego que aparezca Khabib y haber pactado aquí una lucha en plan preestelar, Khabib contra McGregor de lucha libre, otro en SummerSlam para que gane el otro y no haya discusión y ya no, está. Tío, no sé. Tiene dos combates de la hostia y ya está. Es y te gastas la misma pasta que en Bad Bunny. Claro, es que yo sigo pensando, Bad Bunny para mí, digo, joder, es que no debería estar ahí. Bad Bunny debería estar cantando, haciendo su música y dejarse de pelear haciendo el payaso. Es que está haciendo el payaso, tío. Y la WWE a mí no me gusta, tío. Ha perdido toda la esencia, tío. Me da la sensación de lo que único que hacen es invitar a la gente. Pues venga, vamos a invitar a este que le gusta la WWE y vamos a hacer la chorra del día. Pues no, tío. No. O por ejemplo, el evento este también, que fue una pasada, que fue Brock Lesnar contra... Brock Lesnar. Sí, contra Goldberg, puede ser. ¿Eh? ¿Contra? Goldberg. Goldberg, tío, eso. Coño, dices, eso fue un combatazo. Eso fue de... Un combatazo, tío. Que empezó en Royal Rumble o en Survivor Series, no me acuerdo cuándo. Y que le ganó en 10 segundos Goldberg. Que ganó Goldberg, que encima fue una reaparición estelar ahí en plan, ¡buah, Goldberg, increíble! Y le metió un repaso a Brock Lesnar y luego se la devolvió en WrestleMania. Y, o sea, es que eso fue de los mejores combates, tío. Pues no sé, tráeme un Brock Lesnar. Claro, tráeme un tío, yo que sé, que diga, joder, es que me animo a verlo, o... Tío, yo a mí me... Incluso, mira, un combate sorpresa como preestelar. Y se me ha ocurrido, te lo juro, en el trayecto de esta mañana que he ido, porque ya estaba pensando lo que iba a decir aquí, he ido de mi casa a la uni. Sacas a Triple H, que tampoco has entrado en el evento. Por ejemplo. Que empiece a quejarse de que si el Undertaker, en plan, incluso un pipebomb como el que hizo CM Punk, que esté dentro del guión, pero que como que se salga de su personaje y empieza a poner a parir del Undertaker, de que si no es por la familia McMahon no habría llegado a nada, ni se agradeció, ni la agradeció cuando se retiró y tal, le ponga a parir al enterrador, la hostia. De repente que suene el gong, aparezca la urna del enterrador, vuelva a sonar el gong, aparezca el enterrador y hay un combate improvisado como retiro del enterrador sobre el ring, que es como se tendría que haber retirado. Y cuando acabe, gane quien gane, si pierde el enterrador, pues bueno, la derrota más, da igual. Deje la urna, la túnica y el sombrero encima del ring. Y se vaya. Y se le dé como combate de retiro. Eso hubiese sido la hostia. Eso hubiese sido increíble. Increíble. O joder, un
O de repente un Batista a John Cena, tío, que también fueron unos combatazos de la leche, tío. No sé, es que yo sé que al final esa gente está muy cotizada ya, ¿no? O sea, yo entiendo que Batista ya, pues. No, John Cena no podía porque está rodando una película. Si no habría Bueno, estado, por sino sí eso, que dijo pero que de alguna un otra The forma había Rock, estado. un The Rock, un. Así algo estelar que digas, joder, me llama la atención verlo, pero porque van a salir dos tíos que son historia de la WWE y del vamos, de al final de esto, Incluso, de mira, lucha libre, tío. Coño. metes, aunque ya sean super mayores y vaya a ser un combate lento, que la cosa no es que sea bueno o malo, es recordar mejor momentos, metes a DX, a Triple H y Shawn Michaels contra The Rock y Stone Cold, en un combate aunque sean 5 minutos de combate, pero para recordar viejos momentos, ahora que Bueno, vuelva a haber público, sí, ¿sabes? pero Algo. Stone Cold, por ejemplo, dejó la lucha hace mucho por la rodilla, porque al final se lesionó Sí, la pero es un rodilla. combate que sea corto, ¿sabes? Aunque Stone Cold solamente aparezca para hacer el finisher. Yo qué sé, date un poco de fanservice, que han vuelto los fans después de un año. Dales a los fans un poco de fanservice, que A es lo que le mí falta a WrestleMania, me ¿sabes? falta eso. Me falta. Me da pena porque se ha perdido esa esencia del antiguo WWE, que es lo que yo quiero, tío. O sea, que yo creo que lo que piden muchos de los antiguos, de los que llevamos tiempo viéndolo, yo he dejado de verlo y dejar de consumirlo. Solamente, o sea, sigo la WWE, la sigo en redes sociales, lo veo en YouTube de vez en cuando, pero es que ya no me motiva, ya no es lo mismo que antes. Digo, joder, es que yo antes veía a Randy Orton contra Batista, tío, y flipaba, tío. Decía, madre mía, es que me flipa, tío. Me flipa los combates, tío. Me flipa. Con la Encima. mítica rivalidad Undertaker contra Batista. Claro, Mira, lo que te he mira. dicho antes en Triple H, que hubiese sido Batista, hubiese aparecido por sorpresa, hubiese puesto a Buah, parir buah, Undertaker, buah, hubiese habido un combate, aunque fueran 3 minutos de combate, aunque Le fuera una hace. mierda, porque el Undertaker ya no Sí, está le para hace un luchar, tombstone. porque Le nos hace diese un la. poco de fanservice, Claro, aunque fueran 3 minutos. le hace dos tombstone. El otro tres bombas Batista y tienes un combatazo, tío. Tienes un combatazo, tío. Pero claro, ¿qué pasa? Que no, tío, que no. Que al final lo que quieren es, pues, traer a gente que no pinta nada. El año pasado también creo que pasó algo parecido. No sé con quién, pero pasó algo parecido Y con con un una. jugador de fútbol americano que ganó el título 24-7. O sea, que Y vas dices tú, ¿pero para qué de presentador quieren? especial a WrestleMania y te hacen ganar el título Luego 24-7. también no No cuidan, tiene ningún sentido. no cuidan lo que han contratado. Ronda Rousey, por ejemplo, tío, la de la UFC. No, pero ella se fue voluntariamente para dedicarse a su familia. Dijo que iba a volver. Eso fue voluntariamente ella. Sí, bueno, pero me refiero que Sí, son pero cosas. podría haber vuelto en WrestleMania. O sea, Pero podría haber son hecho una aparición cosas, especial claro, en en plan, WrestleMania. solamente esa noche, tío, solamente esa noche para volver. O Oye, sea, mira, es che. más, mira, se me ocurre una aparición perfecta. Incluso Becky Espera. Lynch, que tuvo un embarazo, tuvo un hijo con Seth Rollins y por eso ha desaparecido. O Bayley o Charlotte Flair, que las tienes en el olvido. Ahora ha vuelto Charlotte Flair ayer por la noche, pero las tenías en el olvido. Aparezcan, después del combate principal de las chicas, que además hubo dos cambios de título, aparezcan, le hagan su finisher y digan que les esperan en un combate por el título. Y ya está, tienes combate para Backlash, un combatazo de la hostia y encima le das un poco de fanservice a la gente. Yo es que, tío, de verdad no sé, no sé, es que hay cosas que no entenderé de la WWE. Y hasta que no haya ahí un cambio general, no se va a solucionar, tío, no se va a solucionar. Y me da pena porque, joder, el evento más importante que es WrestleMania, pues se lo están cargando, tío. Llevan 2 años cargándoselo y si no se actúa rápido, se lo seguirán cargando, porque la gente no sé si tiene la misma, yo no tengo la misma ilusión ni las mismas ganas de ver. Yo creo que EW, la empresa de Cody Rhodes, se va a comer a la WWE. Si no hace algo la WWE, se los comen. Es que es eso, tío. Luego se van gente como Cody Rhodes, tío. Que el tío también tenía potencial, que le podríais haber dado un papel bastante bueno. Que el tío se lo ha currado. Encima es hijo de otro de los grandes, tío. Joder, Y darle un. Sí, de de los dos. millón. Sí, tío, darle un papel importante No, incluso más que Rhodes. O sea, haces que vuelva. Que es que no había caído hasta ahora. En Royal Rumble vuelve Christian. Se alía con Edge. Hace poco más que Edge gana el Royal Rumble. Y en vez de darle un papel en la lucha estelar, el que luego hablaremos de la segunda noche, que también telita, ahora hablaremos. Darle un papel de interrupción en la lucha para que gane Edge o algo así. No, dejas que firme por la AEW. Sin darle ninguna importancia después del Royal Rumble. tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido. Yo ahora mismo, para mí los eventos más importantes, o sea, para mí el evento ahora mismo, bueno, dos que te he dicho, el otro día te lo dije, bueno, te lo Sí, dije ayer, Royal Rumble y Money in para the Bank, mí estoy de acuerdo contigo. Royal Rumble, para mí es mejor, ahora mismo muchísimo mejor que WrestleMania por el momento, porque es que te salen uno o dos luchadores que dices tú, hostia,
Que ha vuelto Edge, tío. Que ha vuelto Edge, tío. Eso, tío, está... aunque sea Huracán, que salga para que luego le eliminen, pero al menos escuchar la sí, música, pero que, reírte, que salga Batista y le eliminen nada más anclar. Reírte, sal, tío, la música, sí, ¿sabes? Y decir, hostias. O sea, cuando apareció. Cuando volvió Carlito, que volvió la misma. Que volvió sí, esta sí. edición. Por que luego eso, no se le han vuelto a dar importancia, o pero al menos le diste. O MVP, que también apareció por sí. Royal Rumble, tío. Pues dices, joder, pues han aparecido tres o cuatro que son de los antiguos, que es de la vieja escuela, que mola, tío. No sé, mola. Pero claro, ya ves a Edge que está petado, que está cuadrado, que ha vuelto en forma, que encima, pues joder, es de los buenos, tío. Pues joder. Yo a Edge me lo. Vamos, yo cuando entró Edge me flipé, tío. Flipé, dije, buah, de puta madre. Ahora sí que empieza lo bueno. Pero claro, de repente, me pones en WrestleMania a Bad Bunny. A Bad Bunny, tío. Bad Bunny, ¿qué coño pinta ese hombre Bad Bunny, tío? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. O sea, increíble. Bueno, vamos a seguir hablando de fanservice ahora. Pasamos a la segunda noche que también tiene telita. Sí, pasamos. Mejor combate para mí de la noche, que fue el de apertura, cosa que tampoco entiendo que fuera combate de apertura. Randy Orton contra Bray Wyatt. Y aquí quiero hacer un inciso porque es Bray Wyatt, que en teoría es el demonio, que es una fuerza súper dominante, que en teoría está hecho para ganar a todo el mundo, o sea, no le ha conseguido ganar casi nadie. Randy Orton le consiguió ganar, pero porque lo hicieron muy bien. O sea, hicieron que Alexa Bliss, que es ahora como la seguidora, cosa que no entiendo, que Alexa Bliss sea una acompañante cuando podría estar perfectamente luchando por títulos, pero eso es la cosa. Le empieza a salir el líquido negro que escupió Randy Orton por la boca. Randy Orton aprovecha esa distracción para hacerle un RKO y acabe ganando. Es una forma de hacer que The Fiend se siga viendo dominante, pero que le hagas perder para continuar avanzando en la rivalidad. O sea, me parece una forma súper inteligente de hacerlo. Luego, qué pena que se lo cargaran el resto de la noche y que le dieran el opening en vez de un combate preestelar, pero bueno. Sí, a ver, yo lo que pienso es que... bueno, porque luego el preestelar, ahora luego lo haremos, que vamos, que yo creo que se podrían haber... O sea, podrían haberlo programado mejor, porque era un buen combate. Randy Orton, Bray Wyatt... Es un buen combate para poder ver un poquito antes de un campeonato de WWE perfectamente. Y luego, el siguiente combate fue Shayna Baszler y Nia Jax contra Natalia y Tamina. Cagada, mantener a Shayna Baszler y a Nia Jax como campeonas. No entiendo por qué, cuando también las campeonas tendrían que haber sido Natalia y Tamina y volver a hacer un poco lo que te he dicho de... Eso de que ya que le da la noche anterior ganar para rememorar a Bret Hart y a Jimmy Snuka, campeonatos, aunque sea hasta SummerSlam y luego se los quitas, pero dáselos. Otra cosa que no entiendo es por qué un día antes le hacen eso, el segundo día vuelve a haber otro combate de este estilo, cuando ya lo hemos tenido el día anterior, ¿sabes? Es como, ¿para qué queremos casi es como dos combates iguales, un día y otro, ¿sabes? Lo único que se diferencia es las rivales, pero poco más. Y no sé, es como... Es que esas son las cosas que pierden el encanto. ¿Qué pasa? Que no hay más gente, no hay más luchadores en la WWE que puedan participar en WrestleMania, tío. Es que no sé, es que parece como que tienen que utilizar lo de ayer para... Ay, vamos a poner esto porque... Pues bueno, para meter algo. Pues tío, no lo sé. Ahí son cosas que ya te digo, que decepcionan. Aquí un combate que a mí me gusta a los dos luchadores, pero me parece que los dos están muertísimos y sigo sin entender qué hace Logan Paul ahí. Kevin Owens contra Sami Zayn, un combate sin títulos y sin nada, que a mí me parece que serían dos luchadores que tendrían que estar peleando por títulos tipo Universal o WWE muy seriamente. Y les volvemos a lo mismo. Con la pasta que te has gastado en Logan Paul para que esté sentado en una silla, mete, por ejemplo, a Finn Balor, que está ahora en NXT, o mete a Shinsuke Nakamura en esa lucha y hazle una triple amenaza. Un fatal de cuatro esquinas con Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens y Sami Zayn. Otro, tío. Otro que también me gustaba mucho, Finn Balor, tío. Finn Balor... Está muerto de asco en NXT, no porque sea malo, sino porque es que no le han dado oportunidades. No, pero Finn Balor le pasó lo de la lesión, que creo que se lesionó del brazo, de la rodilla, no me acuerdo que se lesionó. Y en el momento que se lesionó, claro, no sé por qué, pero le han vuelto a relegar a NXT, que no entiendo por qué, porque me parece un luchador buenísimo, y que da un espectáculo muy bueno, tío. Muy bueno. Para mí, Finn Balor, de lo mejor que hay en la WWE, pero... o sea, de hecho, ¿sabes a quién me recuerda?
Me recuerda mucho a CM Punk, tío. ¿A quién? A CM Punk, tío. Cuando CM Punk empezó, que se le dio mucho bombo, tío, y tal, me recuerda mucho a... No el estilo de lucha, porque no tiene nada que ver, pero sí me recuerda al estilo de show, tío. Es un showman, tío. Y no se le da la oportunidad. Sí, incluso, tío. Hablando de CM Punk, no otro. Sé por qué la WWE le dejó escapar, bueno, sí, por falta de oportunidades y por mala gestión, como siempre. ¿Por qué narices la WWE, Vince McMahon, no se baja los pantalones de una vez y nota un regreso de CM Punk, sí, en un Royal Rumble? O sea, sí, pero bájate los pantalones, pero admite que te equivocaste con CM Punk y que vuelva, que es lo que está esperando todo el mundo. Pero ¿sabes cuándo volverá? Cuando sí, el hombre, cuando la empresa pase a ser de Shane McMahon. O no, o cuando el hombre tenga pues ya sus 50 años, que ya no pueda ni con su alma, como Jeff Hardy. Como Jeff Hardy, que aún así el Jeff Hardy sigue haciendo el Swamp Tomb Boom, que es la leche, y no lo debería hacer. Sí, que yo sigo sin explicarme cómo lo hace sin partirse el cuello. Eso, no, y que de hecho lo sigue haciendo incluso con sus problemas de espalda, que se confirmó que tenía problemas de espalda y los médicos le han dicho que no lo vuelva a hacer, y aún así lo sigue haciendo, pero bueno, por el espectáculo pues lo hace. Pero claro, es lo que te digo, es que al final traerán a CM Punk cuando sea un carroza, tío, cuando ya no pueda ni con su alma, le traerán y venga, ahora le ponemos. Pues no lo entiendo, tío. CM Punk lo que quería era eso, dar un protagonismo y tener su papel. Pero bueno, nunca, o sea, son cosas que no se entienden, pero bueno. Es que yo creo que la WWE ha dejado, o sea, aparte de que la Ruthless Aggression en la época de Undertaker, CM Punk, incluso en plan esa época, Batista, Ric Flair en sus últimos años, Shawn Michaels en sus últimos años y tal, era muchísimo mejor. En esa época, la WWE hacía una cosa muy buena, es escuchar a los fans. Ahora es lo que diga Vince McMahon y los creativos va a misa. Antes escuchaba a los fans. ¿Querías que hubiese un momentazo en WrestleMania de que, yo qué sé, me lo invento, llegar a Rey Mysterio como underdog, no sé ni siquiera si hubo ese combate, y ganar al Gran Khali, ganar el título mundial de los pesos pesados? Te lo daban, que luego no lo veían lógico a Rey Mysterio como campeón, pues se lo quitaban al siguiente pay-per-view y ya está, pero el momento te lo daban. Pero es eso, tío, es que, hombre, es que es lo que te digo, que hay cosas que no entiendo, tío. No me cuadra en la cabeza el hecho de que, por ejemplo, vuelve Rey Mysterio, ¿vale? Rey Mysterio, que ya tiene también su edad, oye, que, hombre, no es un chaval, que antes era hacía de todo. Y aún así vuelve, vale, joder, tío. Vuelve Rey Mysterio, que es otro de los antiguos, dale un papel importante en la WWE, tío. Randy Orton, que en vez de darle un... yo qué sé, en vez de dejarle la mierda, tío, ponle en un evento estelar, en un combate la WWE contra Roman Reigns y yo qué sé, Drew McIntyre, tío. Yo qué sé, a estos... No, contra Edge. Contra Edge, tío. Roman Reigns y Randy Orton. Buah, triple amenaza, tío. Hubiese sido... Combatazo del año, tío, nada. Y pones a The Finn Wyatt, ponle contra Finn Balor, que también tenía un personaje de demonio, uno de sus personajes era de demonio. No sé, y el también, bueno, es que yo me acuerdo muchísimos anteriores, tío. Es que a mí me encanta lo que era lo antiguo. Drew McIntyre, no, el otro, el que era de Nexus. Sí, Sí, Barrett, sí, Drew Barrett. Barrett, sí. Barrett, joder, igual, sí. Tío, coño, tráete a ese tío que también está en forma, no sé, cuida, es que esas cosas... No, tío, incluso, ¿cómo era este? El que también era de Nexus, el de Feed Me More, Ryback. ¿Cómo me han podido dejar escapar a Ryback? Oh, Ryback, chaval, impresionante, tío, para mí era... ¿Cómo me han podido dejar escapar a Ryback? Otro, ese era el nuevo Batista, tío, ese era el nuevo Batista, siempre lo diré, sí. Ese era el puto nuevo Batista... Pero le dejaron escapar, para variar. Y se fue, tío, se fue. Bueno, pasamos al siguiente combate, vamos a ver. Sí, pasamos al siguiente que también tiene tela. Sheamus ganó a Matt Riddle, ex UFC, el campeonato de los Estados Unidos. Pero bueno, Matt Riddle. No me parece mal combate, me parece mala decisión. O sea, no le puedes dar a Matt Riddle el título en el último pay-per-view y que lo pierda contra Sheamus, que está en la recta final de su carrera. Qué bueno Matt Riddle, tío. Me encanta Matt Riddle, te lo digo de verdad, Pero es esto, o sea, es un buen combate y me pareció un buen combate, pero una mala decisión de que ganara Sheamus. Lo tendría que haber mantenido Matt Riddle. Sí, pero no sé qué te parece a ti Matt Riddle, tío. ¿Qué te parece? A mí me gusta mucho.
A mí me gusta muchísimo Matt Riddle. Es más, yo cuando le vi con el patinete y tal, hace tiempo, pensaba que iba a ser el típico. Bueno, a ver, que sigue siendo un jobber, sigue siendo un media cartelera. Pero el típico que le ponen contra Braun Strowman para que lo humille y tal, y no. O sea, están dando protagonismo y me parece muy bueno. A mí me encanta, tío. Es una. O sea, es algo nuevo, tío, distinto a lo que estamos acostumbrados, tío. O sea, Matt Riddle, de hecho, o Donde sea. esto te iba a decir que tampoco tenemos mucho a pegar, la verdad. O sea, es un buen combate con mala decisión final. Sí, no, no, Sheamus, a mí, yo no lo hubiese puesto. O sea, a Sheamus, como no lo hubiese puesto en un combate por un título. Es más, antes, sin tocar la cartelera, antes, mete a Sheamus en la triple amenaza contra. Bueno, porque son de distintas marcas, pero incluso mete a Sheamus en la triple amenaza, llévale a SmackDown y métele la triple amenaza con Edge y con Roman Reigns, que va a hacer más. Y a Daniel Bryan me le traéis aquí, que se va a compaginar mejor con Matt Riddle. Y van a dar un combate por los Estados Unidos bastante más de saltos y de piruetas y tal. No sé, a mí Matt Riddle me parece, de verdad, si lo cuidan y si lo saben tratar, yo creo que es el futuro de la WWE, tío. Yo creo que es lo más innovador que han sacado. O sea, que no es el típico combate de antiguo de cuerpo contra. No, tío, es distinto, tío. Es súper distinto y me encanta, tío. Lo nuevo, todo lo que sea nuevo me gusta, tío. Y Matt Riddle me flipa, tío. Me flipa, tío. El siguiente que es Apollo Crews contra Big E, que Apollo Crews se proclamó campeón en un combate que no tenía descalificación. Sinceramente no puedo opinar porque Big E para mí desde que se fue de New Day perdió toda la credibilidad y Apollo Crews nunca le he seguido. Entonces fue un combate como sí. Apollo Crews Si lo ponen bien, bien, y si no, pues nada. sí, yo Apollo Crews sí, pero Apollo Crews yo pensé que iba a tener también un poco más de tirón en su momento y tampoco lo tuvo. Es que este me es indiferente este combate. Creo que Vicky desde que se fue de New Day le cambiaron a Raw, no a SmackDown, al solo perdió toda la credibilidad que tenía. Hostia, ¿sabes a quién me estoy acordando ahora? ¿A quién? Sin cara, tío. ¿Tú te acuerdas de Sin Cara, macho? Sí, pero sabes qué pasó con él, ¿no? No, no, Se no, no. fue, en plan, el que hacía primero de Sin Cara se fue de la empresa. Entonces trajeron a Hostia. otro luchador mexicano que siguió haciendo el papel de Sin Cara. Lo que pasa es que fallaba todos los movimientos, daba mal los golpes y tal, y le acabaron despidiendo. Pues Sin Cara hubiese sido también el primero, muy bueno, tío. Sin cara, tío. Este combate también pasamos porque tampoco hay mucho que comentar. Es un combate de relleno. Combate preestelar. Me gusta la decisión. No me gusta cómo han fabricado la historia, pero me gusta la decisión. Rhea Ripley, nueva campeona de Raw en su lucha debut, prácticamente que viene de NXT, derrotando a Asuka. Creo que Asuka tenía que acabar con su reinado. Asuka ha hecho un reinado, por así decirlo, de mierda. O sea, ni siquiera ganó el título, ganó el Money in the Bank. Y como Becky Lynch se fue por el embarazo, le dijo: toma, como tú eres la campeona de Money in the Bank femenino, te doy el título de Raw y te las apañas tú. Y Rhea Ripley me gusta como la han hecho, pero no la. O sea, pero anunciaron que iba a entrar al roster principal antes de que apareciera. Me habría gustado más que hubiese aparecido como sorpresa. En plan, en el Royal Rumble que hubiese aparecido sorpresivamente, o en un Raw retando a Asuka o algo así, no que le hubiesen dicho: la semana que viene, Rhea Ripley hace su debut, ¿sabes? Hombre, es que, bueno, Asuka, bueno, yo la llamo Asuka o Asuka o Azuka. Y Asuka. Pues yo, a ver, yo la llevo siguiendo de hace mucho, me parece una, o sea, me parece una buena, o sea, combate bien, me gusta, es innovador y demás, pero bueno, sí es verdad que a lo mejor podríamos haber hecho de alguna manera otra, o sea, podría haber enfocado de otra manera el combate, la WWE. No era mal combate, porque no es mal combate, pero sí es verdad que, bueno, no sé, ahí sigue habiendo fallos, sigue habiendo cosillas. Yo A creo mí que. me parece que Rhea Ripley la han querido hacer tan precipitado porque como Bayley no sabían qué hacer con ella y es de SmackDown. Y Charlotte Flair como que tuvo esa lesión y tal, ya debió estar medio lesionada, medio que no sabían qué hacer con ella. Yo creo que el combate era, en un principio era Charlotte Flair con Asuka, pero en el momento en el que se lesionó y tuvo un falso positivo en embarazo y tal, metieron a Rhea Ripley como cazador, en plan, no vamos a anular la lucha, metemos a esta que es la que está dominando en NXT y tiramos para adelante. Ahí está. Me parece que es eso, pero que el combate tendría que haber sido Charlotte Flair con Tlaska. Me parece a mí. Hombre, hubiese sido un mejor combate, ¿eh? Hubiese sido un mejor Me combate. parece Pero lo lógico. bueno, no es mal. No ha sido. Para mi gusto, no ha sido un mal combate tampoco. No, no. Hombre, estando el combate que está ahora, no ha sido el peor de la noche, ni mucho menos. No, ahora lo hablamos.
Combate estelar, y aquí yo creo que podemos hablar durante todo el tiempo que queramos. Triple amenaza entre Roman Reigns, Edge y Daniel Bryan. Se lo llevó Roman Reigns. Cagada. No hay otra forma de decirlo, cagada. Vale que quieras darle el push a Roman Reigns, que se lo está dando, que le quieras convertir en la nueva cara visible de la empresa, lo que quieras. ¿Qué te cuesta? Edge volvió con público, en WrestleMania tuvo que luchar sin público, luego tuvo que volver a luchar sin público contra Randy Orton otra vez por el COVID. ¿Qué te cuesta darle el título una noche a Edge, el título que nunca perdió, que se fue de la empresa lesionado sin que nadie le pudiese quitar el título? O sea, ¿qué más te da dárselo a Edge esta noche y en el siguiente pay-per-view volvérselo a devolver a Roman Reigns? Darle un poco de fanservice a la gente. Plan, Yo. acaba WrestleMania siendo Edge campeón, levantando el título, saltando fuegos artificiales, confeti y tal. Ese es el primer punto. El segundo, ahora cuando des tu opinión, te explico. El segundo que Yo tampoco me gusta. creo que voy a ser de las únicas personas que diga lo siguiente, pero. O a lo mejor no, a lo mejor. Yo creo que la gente a lo mejor comparte la opinión que yo tengo. A mí Roman Reigns no me gusta nada, tío. No me gusta, tío. No, no me gusta Roman Reigns, tío. Nada, no, no tengo. O sea, lo que has dicho tú, hay una cabezonería con Roman Reigns. Y es que Roman Reigns tiene. O sea, es malo, pero malo, pero malo. O sea, malo, 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 malo. O sea, me prefiero a Seth Rollins antes que a Roman Reigns, tío. Bueno, o sea, es que no me gusta nada, tío. No me gusta nada. No me gusta. ¿Quién era el otro? Dean Ambrose era el que estaba Sí. también en. O sea, Dean Ambrose para mí es el que le daba el alma Dean a Ambrose es el. decir. Me ese tío era el show y el espectáculo que daba. Lo que necesita la WWE era Dean Ambrose, tío. Y quitarse del Roman Reigns, que lo único que tiene son tatuajes, un puto chaleco negro y siempre ahí haciendo el Spear y ya está, tío. Es que no tiene Y nada algún más. Y puñetazo. el puño Puñetazo. este, que es una mierda, tío. Que solo tiene dos movimientos de mierda y le queréis dar un protagonismo de la leche. No me gusta nada, tío. No me gusta nada. No me gusta nada Roman Reigns. Y la gente a lo mejor dirá, no, es que Roman Reigns. Pero es que Roman Reigns es una auténtica basura. No me gusta nada. Nada. Y sinceramente lo digo, me queda igual que la gente luego me ponga a criticar lo que quiera, pero no me gusta, tío. Me gusta Edge. Y bueno, Daniel Bryan cuando estaba en su momento bueno, pues también era bastante bueno, la verdad. Pero es que, joder, es que costaba poner un combate Edge, Bray Wyatt, Edge, tío. ¿Qué costaba hacer eso, tío? ¿Qué cuesta hacer eso, tío? No sé. O sea, no me gusta nada Roman. O sea, ya está. Con eso os digo todo. No me gusta nada Roman Reigns. Ese es mi resumen. Y lo otro que te voy a decir es lo mismo que te he dicho con Bobby Lashley. ¿Qué manía tienen de hacer a los heels que ganen únicamente por no me sale ahora, por hacer trampas porque les ayuden? Yo lo que haría sería mete a Roman Reigns, da igual, hazle campeón si quieres, porque sabemos que a Vince McMahon le encanta. Pero hazle campeón de forma legítima, no porque intervenga Jey Uso. O sea, Roman Reigns es como Bobby Lashley. Yo creo que tiene la fuerza suficiente como para, aunque sea heel, hacer y sea odiado por la gente dentro del papel, bueno, y fuera también porque le están gestionando fatal. Puede ganar limpiamente, no necesita ayuda siempre para ganar en todo, ¿sabes? Ya. No sé. Yo ya te digo que. Es que venimos hablando casi todo lo que llevamos hablando de WrestleMania y demás. Y yo creo que ese es el problema. Que es que hay un problema ahí de gestión de combates que es bestial. Y no. Y yo creo que hay una falta de criterio. Hay falta de criterio a la hora de coger a los luchadores. Cuándo se va a combatir y por qué título y por qué todo. Y no me gusta, tío. No me gusta. No me gusta la WWE. O sea, ha perdido todo el encanto, todo, todo. No me gusta, tío. Y la cabezonería de poner siempre a. No, es que este tiene que luchar este, porque es que este es importante. Pero a ver, Roman. O sea. Es que llevo como 4 o 5 años viendo a Roman Reigns en los eventos estelares todos, tío. Y dime tú, ese hombre, qué espectáculo da. No me gusta, tío. No me gusta. No, no tiene. Le falta algo a ese hombre para ser lo que ha sido otros luchadores, tío. Le falta algo, tío. Por ejemplo, es que. Y yo, ¿sabes lo que pienso?
¿Sabes lo que pienso? ¿Por qué le dan tantos papeles? Porque como es familia de The Rock, tío, porque son, yo no sé, primos o lo que sea, yo no sé cómo, qué parentesco tendrán, pero como tiene ahí algo con él, tío, pues le dan ese papel de importante de... Pero si es un mierda, tío. Compárame a The Rock con Roman Reigns, tío. Le da mil vueltas, tío. The Rock le da mil vueltas. Y luego encima... O sea, qué necesidad. Igual, volvemos a lo mismo de tener a Alexa Bliss de acompañante, de tener a Nakamura fuera de la cartelera, a Rey Mysterio fuera de la cartelera. Tienes a Jey Uso, que ha demostrado con Jimmy Uso. Otro. Es un talentazo de la hostia. Vale que ahora esté lesionado, que creo que Jimmy Uso está lesionado desde hace un año y pico. Vale. Pero ponle en un combate individual. O sea, no tiene que ir siempre de la manita de su hermano. Si tiene calidad de sobra para luchar, puede darle combates individuales. De hecho, así pasó. De que, igual que Roman Reigns me está gustando el papel que hace como heel más que como face. De hecho, y uso como heel y su hermano no me convencen como heel, me convencen más como face y que tengan el apoyo del público. Así pasó, y te acordarás, no sé si te acuerdas tú de Miz y John Morrison, que de hecho, joder, ganaron títulos los dos juntos y demás, y después hubo la enfrentamiento, ¿no? Que The Miz le empezó a pegar y tal, y bueno, ahí empezó un poco la disputa. Y empezaron ya los dos por separado. Joder, otra cosa que no me gustó, The Miz, me parece un showman, me parece muy bueno, pero me parece mejor John Morrison, por ejemplo. Me parece... Era lo que te iba a decir, que se me ha olvidado. La mejor decisión, quitando el tema de darle títulos a las personas y tal, la mejor decisión a nivel de parejas que puede tomar ahora mismo la WWE es separar a The Miz y a John Morrison. O sea, les tienen ahora mismo como los payasos de la empresa, a los que les gana cualquiera para dar protagonismo a los equipos que quieren. Yo los separaría ya, que empiecen sus carreras individuales, porque John Morrison creo que tendría potencial para mucho más por separado que junto. John Morrison, tío. The Miz igual. John Morrison, y una pena, porque me acuerdo que estuvo peleando incluso en que cuando fue en antes del WrestleMania, donde se meten en las jaulas, Elimination Chamber. Recuerdo que era un Triple H, John Morrison, Batista, Edge, o sea, estaban todos metidos ahí, John Morrison peleando con toda esta peña, y yo digo, ¿pero qué hace John Morrison ahí? Y a mí me flipaba, tío, porque se le iba tanto la olla que saltaba desde la jaula, se tiraba, bueno, daba un espectáculo que flipas. O sea, para mí han perdido toda la credibilidad cuando les hicieron pelear, no sé si fue contra Braun Strowman cuando era campeón o contra Drew McIntyre cuando era campeón. O sea, hacer pelear a una pareja, a los dos, en un handicap match contra el campeón, por un título individual, solamente para que el campeón lo desplace y quede más dominante. Parece que si te hacen eso es que tu tag team está muerto. Es que yo... Rematando que luego te ponen contra Bad Bunny para que te humille. Me por parece eso. Es que el tag team está muerto desde casi antes de que empezara. Sí, pero yo creo que es eso. Yo creo que a veces... Que son gestiones, tío. Que son contratos que firma la WWE y dice, mira, pues ahora vais a ser los pringados de la empresa y os vais a llevar tantos millones. Claro, a ellos les da igual ser los pringados porque se van a llevar los millones, pero, joder, yo antes que ser el pringado de la WWE, joder, macho, a mí me dame un papel importante, tío. Yo creo que muchos de los luchadores se van por eso, porque dicen, joder, sí, está bien ganar millones, pero también está bien, pues, oye, ser la cabeza de la cartelera, estar ahí, pelear, tal. Y hay gente que yo creo que se lo gana por méritos propios el estar... pues haciendo un papel estelar, ¿sabes? Y no se les da ese reconocimiento. Se le da a Roman Reigns, se le da a Sheamus, se le da a los mismos de siempre. Pero, joder, macho, no sé. Ahí muy bueno. Y yo creo que, lo que te digo, Drew McIntyre, por ejemplo, me parece un luchador que tienen que dejarle sí o sí ahí siempre, ahí arriba. Y, igual que Matt Riddle, me parece la nueva cara de la WWE. Yo qué sé, gente, tío... Kofi Kingston también. Kofi Kingston a mí cuando ganó el título de la WWE me flipó, tío. Hostia, dije, Kofi Kingston, tío, que yo llevaba siguiéndole años y decía, buah, me encantaría ver a Kofi Kingston luchar por un título de la WWE y tal. Hasta que no empezó con New Day a empezar a petarlo. Sí, pero es lo que tú dices, aprovechando eso. Mira a Kofi Kingston, que fue el año pasado, no el anterior, el último WrestleMania con público.
le dieron un combate por la WWE contra Daniel Bryan. Lo ganó esa noche porque la gente quería que lo ganara y hicieron caso a los fans. Y luego dos pay-per-view después lo perdió, pero al menos el fanservice lo das en WrestleMania. Y luego claro, ya que pero, lo pierdas y no lo ves como campeón, claro, ¿sabes? Pero igualmente, yo lo que digo, Kofi Kingston se tiró años hasta que empezó con New Day. Y Kofi Kingston a mí me flipaba. Yo cuando vi el debut de Kofi Kingston dije, buah, flipé, tío, flipé. Me encantó Kofi Kingston, le empecé a seguir a Kofi Kingston. Me encantaba, tío. Y le daba muy poco protagonismo a Kofi Kingston, tío. Y yo digo, joder, pero que tenga que llegar Kofi Kingston a unirse con Xavier Woods y Vicky, tío, me parece. No sé, tío. Yo creo que tiene mucho potencial como único ahí, como luchador único, no como por team. Pero bueno, no sé, al final, fíjate que ya te digo. Es que son cosas que no entenderé de la WWE y se han ido perdiendo muchos luchadores buenos por eso, porque no se mantiene la esencia antigua, que es lo que mola de la WWE, mantenerlo antiguo, o sea, las caras antiguas, o sea, entre lo nuevo y lo viejo, ni muy nuevo ni muy viejo, mantenerlo ahí, un equilibrio y joder, y de repente, pues yo qué sé, que me pongas un combate Drew McIntyre, lo que hemos dicho, un combate Drew McIntyre, Randy Orton, Edge. ¿Hubiese sido la calle? Hubiese sido combatazos, tío. Yo qué sé, un de por parejas, un John Morrison de Miz contra un Sheamus Cesaro. Pura Rey Misterio, por ejemplo. Un Sheamus Cesaro, tío. Sheamus Cesaro, sí. que de hecho estuvieron juntos y también lo petaron. Joder, no sé, cosas interesantes, tío, que diga yo, joder, aquí chicha. Pero es que me pones, pues eso, un Bad Bunny, tío. ¿Qué Bad Bunny, tío? Mandarle a la mierda a Bad Bunny, tío. O sea, yo qué sé, macho. Contrátame otra vez al Gran Khali, tío. El Gran Khali, macho. Tráeme al Gran Khali cuando. Joder, Gran Khali y Rey Mysterio. Eso sí que era. Me acuerdo yo de ese combate. Era increíble. Pero si es que, o sea, si es que el combate de WrestleMania lo tienes hecho. Se te ha retirado el enterrador a mitad de año sin dar. Bueno, sí, dio la lucha, vale, el WrestleMania pasado. Pero fue cinematográfico. Fue grabado, en plan. Fue como un corto. No fue en el ring. Uh-huh. Tienes la lucha hecha. O sea, haz que en Royal Rumble vuelva Batista. No que lo gane. O sea, que no lo gane, pero que diga, estoy aquí porque tengo una cuenta pendiente, el enterrador me ganó en WrestleMania 23, quiero la revancha. Y tienes uno de los putos, no main event, porque no va a ser por el título, pero una previa de main event. Pero tienes el... O sea, un Undertaker contra Batista, aunque sean 6 minutos de combate, que hagan 2 spots cada uno, pues el enterrador lo gane Batista, el enterrador deje todo sobre el ring y después el ganado. Lo que duró el Goldberg Brock Lesnar, que duró 30 segundos. 30 segundos de combate, tío. Es que no duró más. Empiece Batista con una lanza, le vaya a hacer la bomba, el enterrador le revierta, le haga el touchdown, le haga la garra, 1, 2, 3 y para casa. Pero bueno, es que no. Y pero vamos, que no es solo Vince, porque ahora también lo está llevando la gestión un poco Triple H. Y no me gusta, tío. No, yo creo que Triple H, la cara que la imagen a la empresa, no me gusta, tío. No, pero yo creo que es más Vince, que el que lo sigue manejando todo es Vince. Y los creativos de WWE siempre han sido, aunque antes hacían buenas historias, pero cuando estaba Vince Russo, la cagaba a niveles estratosféricos y ahora la siguen cagando a niveles estratosféricos. Sí, o sea, sí. Yo creo que los creativos de WWE son los peores y siempre han sido los peores. De todas las empresas de lucha libre. La verdad es que sí, tío. La verdad es que sí. Pero bueno, al final, pues eso, un combate estelar entre ellos tres. Y bueno, y que al final, pues, como hemos dicho, gana Roman Reigns. Que me da una pena, lástima por Edge, pero me da lástima que no se aprecie tanto. Se aprecie solamente eso. Pero es que encima, o sea, es que ahora que estoy cayendo. Es que Edge ganó el Royal Rumble. Es que, o sea, me estás diciendo que le das a Edge, que es un tío de 40 y pico años, el Royal Rumble, ir a WrestleMania en vez de dárselo a un talento joven. Porque en teoría la idea es que si se lo das a una persona, a una leyenda que ha vuelto y tal, es para que tenga su momento en WrestleMania. Otra cosa que dando el título. Otra cosa que me fastidió un montón. Otra cosa que yo no entiendo por qué el Money in the Bank. El Money in the Bank siempre, siempre, siempre ha sido en WrestleMania. No existía Money in the Bank como tal, como evento, ¿vale? Money in the Bank era la lucha, WrestleMania. Era la lucha de apertura, además, siempre. Era WrestleMania, eso es, era la apertura. Era la lucha de apertura, siempre. O sea, es que ponías a 8 tíos que eran de los, y encima de los buenos, no de los Mindundis, no, de los buenos, y se, o sea,
Y veías el combate y decías, madre mía, una hora de combate, pero flipabas, tío. Flipabas con el combate. Y yo, bueno. Que encima era spot, las spot, las spot. Claro, y yo de hecho veo. Era, o sea, ahí en YouTube, la escalera, romper una escalera con el otro. Sí, sí, o cuando Edge, cuando. Sí, no sé si fue. No, a Shelton Benjamin, que le pusieron una escalera a Matt Hardy, y de repente ves a Jeff Hardy que se le va la olla y le parte la escalera con ese salto, y dices tú, hostia. Que, o sea, esos son combates de la. Vamos, los mejores combates que ha habido en la historia de WWE. Pero es sí. Eso, o sea, es lo que te digo. Me estás queriendo decir que le dejas de dar el Royal Rumble a luchadores tipo, incluso a Seth Rollins, que ya está afianzado, pero todavía es joven. A yo que sé, a Seth Rollins, a Andrade, que todavía seguía por la compañía en ese entonces. A Shinsuke Nakamura, a AJ Styles, para dárselo a Edge, que en teoría es una leyenda, para que tenga su WrestleMania Moment, y luego no le das el WrestleMania Moment. O sea, has tirado. Un evento estelar de WrestleMania y un Royal Rumble a la basura, en cuestión de 20 minutos. Sí, pero es eso, que al final los eventos más buenos de la WWE, para mí, a mi gusto, ya son Royal Rumble, a día de hoy Royal Rumble, y Money in the Bank, el formato no me gusta, porque no me gusta nada, pero me parece un poco más entretenido que lo del WrestleMania. El WrestleMania yo creo que ya es espectáculo de risa, de... Ah, meto esto por meter y ya está. Y que gane el de siempre. Y no me gusta, pues tío. Como el Hall of Fame de la WWE, también estela. O sea, que en el Hall of Fame de la WWE hay actores porque han aparecido una vez en WrestleMania. Y dime tú qué pinta un actor, tío. O sea, no pinta nada, tío. No pinta nada. O sea, que haya un Hall of Fame en WrestleMania, en la WWE haya un actor para estar en WrestleMania... Y que en un Hall of Fame, obviamente, por petición de la familia, por eso, porque creen que no es serio, no esté Owen Hart, que literalmente se mató por la compañía. O sea, le falló el arnés en la entrada, cayó desde no sé cuántos metros y se mató en el acto. Y que no esté, porque la familia no quiere que esté, por falta de seriedad del Hall of Fame. No sé, tío. Hay muchas cosas que no entenderé de ello, tío. Y me da rabia, porque es que, joder, se podría currar mucho los combates, la historia, porque al final, como decimos, está todo montado. En la WWE está todo montado, lo has dicho tú antes, y es así. O sea, hombre, te lesionas como todo, te das un golpe y te meten un sillazo y te puedes lesionar, obviamente, pero joder. Pero vamos, o sea, no sé, tío. Es que hay cosas que es como. ¿Por qué tiene que seguir siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Yo me acuerdo que en un año era Batista John Cena, o sea, era un año entero. O sea, me acuerdo que eran. 5 pay-per-views, combate de la WWE o combate de los pesos pesados, mundial de los pesos pesados, John Cena Batista. Y decías, y yo no me cansaba de ver un John Cena Batista, no me lo cansaba de ver, porque es que eran dos combates que eran flipantes, tío. Pero es que ahora ves y dices, no me entretengo nada, no me entretiene nada, tío. La WWE no me entretiene nada, tío. Le falta. A ver, han tomado en mitad del evento de WrestleMania cartas en el asunto, porque la gente de la primera noche no tanto, porque no sé por qué la gente está cegada con lo de Bad Bunny y piensan que fue el combate de la hostia. No sé por qué están tan cegados, porque les gusta la cantante, supongo. Pero según que vieron que la segunda noche no estaba resultando como esperaban, rápidamente metieron y dijeron, oye, el siguiente pay-per-view vamos a recuperar Backlash, como era antiguamente, que era la revancha de WrestleMania, y el mes que viene va a haber un WrestleMania Backlash con revanchas de combates de WrestleMania. En plan, no os preocupéis, que os vamos a dar vuestro fanservice, porque sabemos que lo hemos cagado. No sé, tío, no lo sé. Yo... Pero es que yo creo que es más, o sea, no me vale que ahora me des a Edge como campeón en Backlash, ¿sabes? Que me des a Drew McIntyre como campeón en Backlash. Sí, cuando que dar ya en ha pasado, sí, cuando ya ha pasado. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Eso es ganarlo en WrestleMania, irte como campeón y ya lo pierdas. Incluso ganarlo en WrestleMania y luego perderlo contra Roman Reigns en Backlash, pero al menos le das el momento a la gente, por eso, ¿sabes? Por eso. De hecho, siempre ha sido así. Yo recuerdo que lo, coño, cuando ganó Daniel Bryan, que estaba petado ese año, que ganó los dos títulos, el sí. De la WWE y el del mundial, el del título mundial de los pesos pesados, ante Batista, si no me equivoco. Y de hecho se le ve ahí la imagen con los dos títulos, y de ahí viene la famosa unificación, ¿no? La famosa unificación de un solo título de WWE. Esa es la que podríamos hablar, porque los títulos y los pay-per-view de ahora, para mí, murieron cuando dejaron de usar la misma escenografía y el mismo título, cambiando el color. Es verdad, eso es. Yo no entiendo qué problema había con el título de los pesos pesados, tío. A mí me gustaba.
O sea, un título de toda la Pues vida. a títulos distintos que se diferencien, usa por cada. No creo que tengan tan poca pasta la WWE para usar en cada pay-per-view una escenografía Hostia, diferente, característica de ese pay-per-view, no el mismo cambiando la pantalla, el lo que ponga la cinturón. pantalla. ¿Tú te acuerdas del cinturón de la WWE? El giratorio, tío. El Sí. dorado que. O sea, cinturón que flipas, tío. Que Flipas. cada vez van a más feos, porque el de Estados Unidos antes era precioso, ahora es feísimo, y el Intercontinental igual. Pues no tendrán. O sea, fíjate tú cómo. Yo creo que fíjate cómo tiene que estar la WWE de mal para que no tenga ya ni para cinturones, tío. Porque si no, no me lo explico. No me lo explico, tío. No me explico cómo. A lo mejor es eso, a lo mejor que le falta pasta, que han perdido mucho dinero y no están para. Pero no lo sé, tío. No lo sé. No lo sé. En fin, resumen. Vamos, valoración del 1 al 10. ¿Cuánto le pones a El WrestleMania? 2,5 porque se salvan 2 luchas y media. Sí, básicamente eso. No hay más. O sea, es que no llega ni al aprobado. Es que no. Es que no La sé. primera noche es mejor que la segunda, ¿eh? Mira que estaba Bad Bunny en la primera noche, pero mejor que la segunda. Es que no, tío. No. La verdad es que. O sea, le falta algo a la WWE y. Y bueno, hay una cosa que también me gusta mucho, que antes me gustaba mucho y ahora tampoco me gusta, que es el draft. ¿Vale? De esto que cambian de marcas y demás, que eso también era la leche, que de repente se iba. Ahora lo hacen predisimulado, ¿sabes? O sea, ni lo anuncian, pero no hacen un SmackDown o un Raw Sí, para un hacer el draft, SmackDown ¿sabes? versus Raw, tío, que se pelean ahí todos. Buah, eso era la O leche, hacer tío. eso, hacer un evento que sea del. No un pay-per-view, sino un evento semanal que sea el draft y que aparezcan como aparecían antes, que se cambiaban de marca y aparecían con la camiseta de la marca, ¿sabes? Sí, eso molaba un huevo, tío. Eso me encantaba, tío. Eso era como de mis momentos preferidos después del WrestleMania. Y ya, es que era así, después del WrestleMania, cuando acababa eso, ya se hacía el draft. Y tío, y aparecían luchadores flipantes y uno que se. Y de repente o sea, el título del WWE se iba a SmackDown y el otro se iba a Raw. Bueno. Unas movidas que flipas. Y a lo mejor cambiaba John Cena a SmackDown y a la misma noche volvía a cambiar a Raw, ¿sabes? Joder, macho, esto, joder, estaría guay. Tendríamos que. Víctor, tendríamos que buscar gente de WWE y hablar de estos temas en plan debate, ¿sabes? Molaría mucho. A ver qué pensaría la gente. Pero bueno, si la vuelven a cagar en Backlash, tendremos otra hora de sed poniendo a parir a la Perfecto, WWE. me parece estupendo. Habría que hacer más de reaccionando a WWE. Sí, luego te comento fuera de cámara que para que no sea exclusiva lo que tenía pensado hacer tú y yo. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a pasar rápidamente ya a lo último, ¿vale? Del programa, que son ya los juegos que van a salir, pues, a lo largo de estos días. Que de hecho, bueno, estamos a martes 13. Vaya día, ¿eh? Martes 13. Bueno, increíble. Tenía Pues. marcas de este tenía que ser. Sí, vamos. Pues, a ver, básicamente, bueno, comentaros lo que tengo por aquí a la vista. No voy a poner los trailers, como he dicho, por el hecho de que se corta la imagen, hay problemas de FPS y demás, y no quiero que la calidad se pierda. O sea, que ya bastante es limitado mi ordenador como para encima meterle más caña. O sea, que bueno, simplemente comentaros que, por ejemplo, tendréis el Cannon Brawl, que es un juego de Nintendo Switch, ¿vale? Que sale el 14 de abril, sale mañana, igual que también sale el Night Squad 2, que es un juego multijugador arcade para hasta 8 jugadores. También dentro de 2 días tendréis el Saga Frontier remasterizado y el Shadowman remasterizado también para la Play, para PC. Y bueno, ya dos últimos juegos importantes que van a salir el día 16, que son el Poison Control, que va a salir para la Switch y para la Play 4. Es un juego de aventuras, ¿vale? Es un estilo anime, muy, muy chulo, la verdad, tiene muy buena pinta. Y el Super Meat Boy Forever, que sale para Play 4 y para Xbox One. Juegazo. ¿Eh? Juegazo. Juegazo, lo Y dice. desesperante, y el de los que a ti te gustan. Sí, vamos, encima flipante. Que es un juego así en plan 2D, o sea que. Bueno, no está mal, pero bueno, tampoco es una maravilla. Oye, a uno que coja el juego que quiera, así que los tenéis ahí. Y bueno, esta semana son un poco los juegos que vienen saliendo y la verdad es que bien. Si tenéis ganas de ver algo, pues estéis en YouTube y veréis los títulos de los juegos, que la verdad está guay. Y Silvetti, comentario rapidito, que es que nos lo ha dicho Adri y se nos ha pasado por completo leerlo.
¿Qué opinamos que McGregor haya cancelado contra el combate contra Poirier? Yo creo que es, y él lo ha dicho, al principio puso para ir a la WWE y ahora dice que quiere luchar. Yo creo que podemos tener a McGregor más pronto que tarde en la WWE y por eso está cancelando combates. Yo, vamos, yo me esperaba, de hecho yo me esperaba que este año, no sé si en WrestleMania o en Royal Rumble, yo me esperaba a McGregor ya salir en plan evento, o sea, en plan sorpresa, en plan de ostras, Conor McGregor en la WWE. ¿Yo? ¿Quieres que te diga, porque lo del Khabib era más sueño, quieres que te diga lo que verdaderamente me esperaba? Que apareciera Ronda Rousey, que apareciera McGregor en algún momento de previa a WrestleMania, un careo entre los dos, que dijeran, vale, elegimos tú a una, en plan McGregor a una chica, Ronda Rousey a un chico, y combate de McGregor y la diva que sea contra Ronda Rousey y la superestrella que sea. Joder, pues hubiese sido una pasada. Hubiese sido una pasada. Pero no me vale Roman Reigns, ¿eh? O sea, no me vale Roman Reigns. Ya os digo. O sea, yo qué sé, a lo mejor un McGregor y Bayley volviendo la face contra un Ronda Rousey y yo qué sé, y AJ Styles, en vez de ponerle un combate por parejas. Guapísimo, por guapísimo. O Shinsuke Nakamura o algo así. Guapísimo. O Matt Riddle, incluso hacerle perder el título a Matt Riddle, y Matt Riddle fue de la UFC. Un Ronda Rousey y Matt Riddle contra Conor McGregor y eso, y Bayley. Guapísimo, tío, me fliparía. Me gusta. Pues me parece, bueno, ¿qué opinamos? Pues bueno, que está un poco dejando pasar su momento, que ya no está para UFC. De hecho, es que está demostrado de que no está. O sea, cada vez que se encara con algún rival y empieza ahí con la tontería, le parten la cara. O sea, es que dura 20 segundos en el ring y se acabó. Y no, yo creo que no está ni para competir. Yo creo que está directamente pensando en ganar dinero y no está para pensar en nada más, solamente en eso. Así que, bueno, ese es mi punto de vista y opinión. Yo creo que eso, que podemos tener en el próximo Royal Rumble, podemos tener a Conor McGregor como aparición. Pues nada, Víctor, bueno, hasta aquí, bueno, yo creo que el programa de hoy, una horita, un poquito más de una horita y media, ha ido bien, ¿eh? Me ha gustado mucho el programa, tío. Hemos hecho una pipebomb mejor que la de CMPunk, esa famosa pipebomb que puso a parir a la compañía y le cerraron el micro. Totalmente, totalmente, tío. La verdad es que está muy bien, Porque no creo que nos haya visto nadie de la WWE, si no estábamos canceladísimos. Con lo que es Vince McMahon, ¿te imaginas? Estábamos canceladísimos. ¿Te imaginas? Baneados para de por vida. Y ya no volvemos a saber más de ellos. Bueno, pues, no, hombre. No, la opinión de los fans es lo que cuenta, así que ya sabéis. Opinar que es importante. Bueno, pues nada, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por el día de hoy, por la tarde. Sí, igualmente. Que es que me estaba llegando un WhatsApp importante, perdón, yo había desconectado. Vale, no te preocupes. Nos vemos el martes que viene. Así que nada, chicos y chicas, nos vemos ya el martes que viene en la hora de set. Mañana tendremos el motor, o eso espero. No sé si estará Jesús o lo pasaré ya el viernes. Creo que no, creo que mañana sigue. Y bueno, luego toda la programación que podéis seguir en redes sociales, en nuestro Instagram, en Twitter y demás, que lo tenéis ahí arriba, como ya sabéis. Nuestro canal secundario. Y lo más importante, como he dicho al principio, os podéis suscribir al canal y nos podéis empezar a seguir también para que, bueno, estéis enterados de todo lo que vayamos haciendo, ¿vale? Así que nada, chicos, muchísimas gracias y pasar buen martes. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Me down in the dark, you left me out in the cold, shutting the door to your life and left me on my own.
All I sacrificed for you. I had so much love to give. You wanted attention from anyone else, cause you know that I did what I know is right. I only need one love in my life. I live by day and by night. Almost lost my hope, almost lost my life. I did what I know is right. I only need one love in my life.